Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana y Vatican News. Estimados oyentes desde la Ciudad del Vaticano, reciban el cordial saludo de quien les habla, María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos, con Griselda Mutual desde la redacción y Mario Scatón en la asistencia técnica. Ya estamos listos para compartir con todos ustedes este 9 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Hoy están con nosotros ESNE El Sembrador, Radio Marién de República Dominicana, Radio María de Chile, Radio María México, Radio María Panamá y Radio María Venezuela, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada de Galveston, siempre en Estados Unidos, EWTN TV, Setel Montevé y Radio Televisión Diocesana de Toledo, España. Y siempre mientras esperamos al Papa, recordamos que la lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33, que relata cuando Jesús se acerca a la embarcación de los discípulos caminando sobre las aguas del lago en tempestad. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y ahora interrumpimos porque vemos que el Santo Padre se asoma a la ventana del Palacio Apostólico para saludar a los fieles presentes, que hoy son bastante numerosos, siempre ubicados a distancia de seguridad, no obstante el calor de esta soleada jornada de agosto. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Buongiorno. Buenos días. Il brano evangelico di questa domenica narra di Gesù che cammina sulle acque. Il passaggio evangelico di questo domingo narra quando Gesù cammina sulle acque del lago in tempesta. Con 5 pani e 2 pesci, come abbiamo visto domenica scorsa. Después de haber dado de comer a la multitud con 5 panes y 2 peces, como vimos el domingo pasado, Jesús ordena a los discípulos subir a la barca y volver a la otra orilla. Él se despide de la gente y después sube a la colina solo para rezar. Se sumerge en la comunión con el Padre. Durante la travesía nocturna del lago, la barca de los discípulos se queda bloqueada por una repentina tormenta de viento. A un cierto punto vieron a alguien que caminaba sobre las aguas e iba hacia ellos. Se turbaron pensando que era un fantasma y gritaron con miedo. Jesús les tranquiliza, ánimo, que soy yo, no teman. Pedro responde, como era así, decidido, responde, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas, un desafío. Y Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y da algunos pasos. Después el viento y las olas le asustan y empieza a hundirse. Señor, sálvame, grita. Jesús le agarra de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este es un relato evangélico que es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida,
del turbamento. Especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentiamos fuerte el dubio y la paura, ci sembra cuando di affondare sentimos fuerte la duda y el miedo vita, y parece que nos hundimos, no tenemos buio, no? Que avergonzarnos de gritar. Di gritare come Pietro, Signore, no tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro, al cuore Señor, di Dio, al sálvame. Cuore di Gesù. Signore, al corazón de Jesús, Señor, sálvame. Es una bonita oración y podemos Signore, repetirla sálvame. Tantas veces, Señor, sálvame. El gesto de Jesús que subito tende la sua mano y aferra quella y el gesto de Jesús que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo debe ser contemplado Jesús durante mucho tiempo. Fa questo. Jesús es Jesús esto, es la mano Jesús del padre hace esto. Que mai es la mano del Padre que la nunca nos abandona. Padre, la mano fuerte que y fiel del Padre que quiere siempre y solo nuestro bien. Dio. No es el grande rumore, Dio no es el huracán. Dios no es el gran ruido, no es el huracán, no es el incendio, no es el terremoto, como recuerda hoy también la historia del profeta Elías, que dice que Dios es la brisa ligera. Y quel filo de silencio sonoro que no se impone, ma chiede di ascoltare. Es ese hilo de silencio sonoro que no se impone, pero pide de escuchar. Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Jesús quería enseñar esto a Pedro y a los discípulos, y también hoy a nosotros. En los momentos oscuros, en los momentos de tristeza, Él sabe bien que nuestra fe es pobre. Todos siamo nosotros gente de poca fede, somos tutti pocos noi, de anche poca io, fe. Todos e nosotros, también yo. Es que el nuestro camino puede ser trabajado, y que nuestro camino puede ser perturbado, bloqueado por fuerzas risorto, adversas. No pero Él lui es el Signore resucitado. No nos olvidemos de esto. Es el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos ancora, a salvo. Prima que noi cominciamo a cercarlo, lui è incluso antes de noi. Que empecemos a buscarlos, a buscarlo, Él está presente junto a nosotros. Y levantándonos de nuestras caídas nos hace crecer en la fe. Y nosotros en la oscuridad lo llamamos Señor, Señor, pensando que está lejos. Y Él dice, estoy aquí. Así es el Señor. La barca a merced de la tormenta es la imagen de la iglesia. Que en todas las épocas se encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado y también hoy. En estas situaciones puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado. Pero en realidad es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, la testimonancia del amor, la testimonianza de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su iglesia que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. Que la intercesión de María nos ayude a perseverar en la fe y en el amor fraterno cuando la oscuridad y las tempestades de la vida ponen en crisis nuestra confianza en Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
dignificiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an questum Domine, mentibus notus infundi, che angelo annunciante, Christi fili Tu, incarnazione coniovim, per passione meius al crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a te est. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini et benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Eutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, el 9 de agosto de 1945, 75 años fa, el 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 75 años, tuvieron lugar los trágicos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Recuerdo con conmoción y gratitud la visita que he compiuto en quei luoghi lo scorso anno. Mientras recuerdo con conmoción y gratitud la visita que realicé en esos lugares el año pasado, renuevo la invitación a rezar y a comprometerse por un mundo totalmente libre de armas nucleares. En questi giorni mio pensiero ritorna spesso al Libano. Y vedo una bandiera días, del Libano. Mi pensamiento regresa a menudo hacia el Líbano y veo en la plaza las banderas libanesas. La catástrofe di martedì scorso chiama tutti. La catástrofe del martes pasado llama a todos, empezando por los libaneses, a colaborar por el bien común de este amado país. El Líbano tiene una identidad peculiar, fruto del encuentro de varias culturas, que ha surgido con el tiempo como un modelo de convivencia. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo. Ciertamente, esta convivencia ahora es muy frágil, pero rezo para que, con la ayuda de Dios y la leal participación de todos, pueda renacer libre y fuerte. Invito a la Iglesia en el Líbano a estar cerca del pueblo en su calvario, como está haciendo en estos días, con solidaridad y compasión, con el corazón y las manos abiertas al compartir. Per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. Renuevo además el llamamiento para una ayuda generosa por parte de la comunidad internacional. Y por favor, pido a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un estilo de vida que siga las huellas de la pobreza evangélica, sin lujo. Porque vuestro pueblo sufre y sufre tanto. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Tante bandiere qui. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Hay tantas banderas aquí. Asociaciones, familias, grupos parroquiales, asociaciones. I giovani di Paniengo. In diocesi di Crema. En particular saludo a los jóvenes de Pianengo, aquí están, rumorosos, de la diócesis de Crema, que han recorrido la vía francígena de Viterbo hasta Roma. Muy bien, felicitaciones. Envío un cordiale saluto ai partecipanti al tour de Polonia.
Envío un cordial saludo a los participantes del Tour de Polonia. Tanti polacchi, ci sono qui. Hay tantos polacos también aquí. Gara ciclística internazionale che quest'anno è disputata in carrera ciclista internacional que este año se ha disputado en recuerdo de San Juan Pablo II en el centenario de su nacimiento. Da tutti voi auguro una buona domenica. Les deseo a todos un feliz domingo. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Y mientras el Papa saluda, escuchamos a la gente, a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro que aclaman al Santo Padre diciendo ¡Viva el Papa! Y como hemos escuchado, el Papa ha recordado que 75 años atrás, el 6 y el 9 de agosto, caían sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas y ha reiterado su invitación a rezar por un mundo libre de armas nucleares. Además, ha renovado su llamamiento a la comunidad internacional para que dé una ayuda generosa al Líbano, víctima de una grave catástrofe acaecida el pasado martes. Y con estas palabras del Papa, nosotros nos despedimos. Agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente, gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.